Vale, hola, muy buenas a todos, bienvenidos a la canal de Let's Play, bienvenidos a este nuevo capítulo de este Lies Pip. Bueno, estamos aquí después de matar al tercer boss del juego, así que bueno, fijaos el arma que tengo. En estos capítulos anteriores habíamos conseguido esta ropa y demás. Y bueno, antes de seguir aquí, vamos a revisar toda esta zona. Antes de irnos de aquí, vamos a revisar esta zona. Me acuerdo que teníamos que llevarle. Vale, por aquí habíamos venido. Vale, teníamos que hablar con este, ¿no? Creo que era. You're back! And you found... Oh, dear. Pulcinella. They really did a number on you. Pulcinella was proof that puppets possess true courage. I will not rest until I have revived him. But there will be ample time for that. First, I must thank you for a truly heroic piece of work. The factory is ours again. The puppets are going to be in really bad shape after this. Let us return to the hotel and rest while we can. Vale, supuestamente esto ya prácticamente tenemos en la fábrica. En nuestras manos, pero voy a echar una visual a esto aquí, a todo esto aquí antes de irnos, tío. Yo no aviso a toda esta zona. Porque... A ver, ¿dónde estaba esta... Este. Este aquí, tío. Esto aquí. Esto aquí debajo, tío. Aquí, vamos a bajar por aquí. Bueno, aquí matamos al NPC que nos dio esta ropa y esta careta. Y vamos a ver si podemos aquí. No sé si podré acabar con este, tío. Claro, es que estas aguas aquí también. Claro, ¿cómo matamos a este, tío?
Hombre, tampoco es muy muy difícil. Vamos a ver si podemos, si tenemos algo aquí para la podredumbre esta. En estado de electrocución, recuperación de... En estado de electrocución... Produce inmediato una ampolla para eliminar... Vale, hay que ponernos aquí. Vamos a llegar hasta ahí. Hay que ponernos aquí cositas. Best of luck to you, my friend. So, have you had time to read it? It's the first volume I wrote, so go easy. By the way, I need to mention something before it slips my mind. It's a shame that the original author went missing, but I fear you misunderstood this commitment. I am willing to sell... No refunds, vale, of course. Take care, you don't get... Vale, entonces lo había comprado ya el libro. A ver. A ver. Protege temporalmente del rango de mortal recibir impacto. Protege temporalmente del cual incluso de morir. A ver, esto, alguno de este. Elimina la presión de estado específica. Presión del estado especiales. Otro parámetro de la resistencia. Vale. Bajar, tío, a ver, matarlo, a ver qué. Vamos a tener que venir cuando consigamos algo de. Vale,
estamos en la escalera y que estamos aquí, ¿verdad? No, tío, no. Hay que ponerse algo. Hay que venir aquí cuando tengamos algo de... Joder. Purificación, sí, pero es que no tengo nada de eso, tío. Purificación. Vamos a hacer una cosa. Vamos a trabar aquí. Voy a recogerlas esto y cuando consigamos de este de purificación y demás, si son un poquito más de nivel, venimos y lo matamos. ¿Por qué? Porque bueno, me interesa. A ver, ¿por qué vengo yo por aquí? Me interesa el tema de qué nos puede dar, tío. Vale, nos vamos a ir justamente a la hoguera y nos vamos a ir al Hotel Crack. Vamos a acabar con esto para que le dé un par de ecos más. Mira, purificación, ¿ves? Tenemos una de estas de purificación. Ahora sí me la dieron. Tenemos un pollo de purificación específica.
Vale. I'll use my power. Vale, vamos a subir un poquito el avance y la fuerza, la técnica. Sobre el poder de Sofía. I am able to wield Ergo. They call me a listener because I can hear Ergo. I inherited the power from my mother, who hated it, called it the devil's power. So I kept it a secret that I could talk to puppets. Now you are the only one my voice reaches. So I beg you, please save Krat. Welcome to... People have no idea so many secrets are buried. That book reminds me. Have you ever heard the fairy tale about a mischievous wooden puppet? All of Krat knows the story, all because of someone who loved that story more than anyone else. But this is strange. I do not recall who exactly was that someone. Vamos a ver a Gepetto. Gepetto. Vale, esta puerta estaba cerrada. Ah, no, necesito la llave, vale. Bueno, por cierto, podemos aquí. Creo que no habían dado antes para el tema del brazo. Poder modificarlo. Habían dado algo de fuego. No sé si podremos hacer algo ahora con eso. Hola, Gepetto. Remember, I didn't design every puppet in Krat. It is not surprising that some puppets broke away from the Grand Covenant. I've no idea how many. I remember a few Ergo puppets behaving according to their own volition before the frenzy. That wasn't our intention. They were never designed to act that way. But if a puppet starts acting on its own, does that mean the puppet has free will? Or is someone else controlling the puppet? Bueno, pues tampoco el peto me dice nada. Vamos a la mesa. Ah, if it isn't my savior. Ah, mira. Glad to see you made it back in one piece, my friend.
There you are, my boy. My savior, yes, that's the word. You took back the factory, and I cannot thank you enough. Without the factory, no more new puppets. The army has run out of recruits. My friend, you saved, well, all of us. Ah, but listen to me going on and on about my concerns, and I don't believe I've even introduced myself. Signor Lorenzini Venigni. Valentini gentlemen, Venigni. Bon vivant, and at the moment, utterly at your service, my friend. If the name Venigni rings no bells, perhaps you've heard of Kratz, Prince of High Society. That is because they are one and the same. Just two of the many names I've collected in my 3 decades here on Earth. While I sincerely believe meeting Venigni is its own reward, I have not rewarded you in the more traditional. My newest prototype. It'll be safe with you. It's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder. I hope you'll put it to good use. Vale. Puedes equipar una piedra demoledora especial con la ayuda de Venigni. Un Striker. Hay distintos tipos de piedras especiales que otorgan diferentes efectos a tu arma. Solo puedes usar su efecto en combate una vez, pero se recargará si revives o si visitas un... Vale. Vale, todas esas cosas... Vale, vamos abajo. Then my eyes do not deceive me. I never imagined I'd actually see it again, and... in the flesh, so to speak. I just designed it, set it aside, and never got back to it. Genius and acclaim can keep one quite preoccupied, I'm afraid. You are really interested in the arm, I see. Then, my friend, you shall have it. It just needs a few mechanical adjustments to fit your particular needs. And frankly, this design is almost child's play to me now, so let's start by making it a bit stronger, shall we? I will also add what we brilliant inventors call modularity. That means it will be much easier to improve and repair, since you'll be able to use commonly found parts. You might say this arm's new abilities are... legion! No? Too much? It was too much. Felicitous salutations, my friends. My name is Signor Lorenzini Venigni. No doubt my reputation precedes me. I come to you with only the most peaceful intentions, and as a true friend of Kratz. Behold, Venigni Works, where we will honor the city of Kratz's history while forging her brilliant future. When I broke ground on this place, we... broke ground? I certainly didn't do it all personally. This was a simply empty space. A blank canvas. But in the hands of a maestro, it became a work of art. All my life, from boyhood to this very day, I have been derided for my... But today, just look before you. Venigni Kratz. Golden era is waiting to be built. A dream helped me make this future come true. Join us. Join Venigni, your friend for life. Amazza, that is one. You think it's a tram for crickets? A ver, fabricar un brazo de legión. Un brazo de legión lleno de llamas ardientes. Cuando se abre la boquilla, quema a los enemigos que tengas. Vale, estos todavía los tengo aquí bloqueados. Este sí lo puedo hacer. Modificar el brazo de legión. Un brazo de legión que dispara un cable. Puede enredarse alrededor de los enemigos.
para traerlo hacia ti o para que tú avances hacia él. Esto lo tengo desbloqueado también. Hilo de marioneta, un brazo dispara un cable, puede tenerse. Mantén pulsado el botón del brazo de legión para rastrear algún enemigo. Prefiero fabricar un brazo de legión. Intercambiar. Vale, intercambiamos eso, que fue lo que nos ganamos antes. A ver, ola de fuego, aumenta el alcance de la... No puedes comprar más. Vale, no puedo comprar más. No da más alcance. Bueno, tío, está bien. Vale, vale, aquí teníamos la mesa. ¿Dónde estaba? I know my way. I'll use my power to help you. Vamos a probar esto. Vale.
Vale, se ve que como... ¿sí? Vamos a ver una cosa, que se nos quedó eso ahí, no sé si eso es para algo o no. Vamos a echar el último visual. A ver. Vale, vamos a ver una cosa. ¿Dónde estaba esto? Lo que estoy buscando. Por aquí. Vale, yo quería venir aquí. Joder, ¿en serio, tío? Joder. Habitación, tío. No sé, tío, ¿qué pasa a mí? Esta puerta siempre me he tenido desde que la abrimos. No sé si es que tengo algo que hacer aquí o algo. Pero me... Nada, vamos a seguir desde aquí entonces. Vamos a seguir desde aquí. Vale, seguimos, ¿sí?
Bote de fuego. Bueno, esta zona es nueva, ¿eh? Vale, seguimos. Sí. Vale, no tenemos aquí ninguna cosa para tirar la historia. No, tenemos que ir a nosotros. Sobrecalentamiento, a ver qué tenemos por aquí. Recibir un impacto, protege temporalmente el acto, incluimos tras morir. Prepárate el ano. Elimina presiones especiales, elimina las presiones de estado específicas. Bueno, cada vez que conseguimos un sitio nuevo hay que ir poco a poco. Vale, no quería bajar. No quería bajar por eso mismo. No quería bajar por esto mismo, tío. Vamos. Estaba pensando si ir a comprar de esto para tirarle a esas mierdas, tío. Voy a tener que ir a comprar, coger eso y ir a comprar, ¿eh?
Vale. Vale, se va a pasar por el puente. Madre, yo cometí una tontería. Aquí, tío, es que no veo nada aquí, tío, de... A ver. Bueno, vamos a llegar hasta ahí. Ay, hombre. Por aquí. Este problema es el ave mortal, recibe un impacto. Aquí no se puede venir sin eso. No. Aquí no se puede venir sin eso, tío. ¿Dónde está eso, tío? Por otro lado tampoco se puede...
Estar ahí por estar ahí, no hay nada, tío. No sé en serio dónde puedo ir. Ya. Guille. ¿Qué? ¿Quién es? Solo me hache. ¿Dónde conseguiste eso tú, macho? La verdad. Hijo de puta. ¿Te compraste el mando? Pero tú la mente tuya no está muy bien, ¿no? Tú estás guapo, ¿eh? De verdad está guapo, ¿eh? Me cago en la puta. Está guapo, ¿eh? A ver. A verlo. A ver, se encuentra el mono, este. Pues nada, era para eso, para enseñártelo, pues, digo, para después no. A verlo, a verlo. Oh, está guapo, eh. Está guapo, guapo, tío. No, si no llego tarde, paso por ahí. Venga. Vale, espérate, espérate, güey. Ajá, de... Me de... ¿Qué está? ¿Con la trompeta ya o qué? Tíraselo al suelo, muchacho. Oh. ¿Eh? Dile que suba un día el jodido este. Venga. Venga. ¿Qué están haciendo ustedes, Yol? Joder, este sitio se nos está complicando, tío. A ver, porque sin eso no vamos a poder hacer nada. Pero es que no tengo nada de esto, tío. ¿Quieres salir, Roy? ¿Quieres salir con mami? Ven. Venga. Siempre deja al perro aquí, ¿no quieres salir? Que siempre deja al perro aquí, ¿quieres salir? ¿Siempre lo deja aquí? Tío, yo no tengo estas mierdas, tío.
eso, tío. No te caiga. Vale. Cuidado aquí. Cabeza de llave de tubo grande, empuñadura de llave, vale, esto seguramente va a abrir algo, ¿vale? Digo yo. Vale. Vale. Vale, hay que tener cuidado ahora porque... Vale, este es el que me... Este es el que me da más yuyu. Y... Joder, va a diseñar a... Vale, hay que pasar por aquí sí o sí. Hay que pasar por ahí sí o sí.
Ah, sí, hay una de esto aquí, corre, 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 corre. Oh, qué bueno. Vale, por lo menos. Joder. Es que este tío. Mira, sigue dándome el tío. Vale, tenemos aquí, perfecto, sí. Vale. These bodies. Could they be from Moonlight Town? Whoa, did puppets do this? Villa Luna. Lo primero es lo primero. Está claro. Me cagué en su puta madre. Resistencia específica, claro, pero es que resistencia específica. Bueno, esto parece que no hay nadie, está infectado esto aquí de... por este no falles, tío, no falles el tío. Termita muy chulo el pueblo, no me voy a confiar aquí, vamos a ir poco a poco.
Reparte gaveta, Reparte. A ver, vamos a terminar de revisar esta zona de aquí abajo primero, antes que nada. ¿Qué más por aquí? Guía de Villanueva, Villanueva, donde los peregrinos preparan sus travesías, construyen sendas elevadas. Guía de Villanueva, Villaluna, perdón. Villaluna, donde los peregrinos preparan a la travesía. Vale, esto lo habíamos leído. La reputación Andreu estaba por las nubes cuando fue nombrado sacerdote. Por aquella época, Krat no era más que un humilde pueblecillo, pero eso a Andreu no le importó y se decidió al cuidado de los vecinos. Se llegó a decir que la mismísima Frangélico había vuelto. Villaluna siempre apoyó las buenas acciones del sacerdote y fueron de la mano para compartir la palabra de Dios. La decisión de aceptar a los alquimistas de devolverle la vida de Krat se tomó allí a fin de cuentas. Fue la cuna de Krat tal como la conocemos. Hoy disfrutamos de las funciones en lugar de polea, en aquellos pueblecillos que han dado a la ciudad del futuro. Sin embargo, nuestra bondades siguen siendo las mismas, al igual que el ángel envolvió con sus alas de Frangélico cuando quedó azotado por el frío. Todos deberíamos ayudar al prójimo. En lugar de menor elevación, Villaluna demuestra que esa virtud sigue vigente. ¿Vale? Vale, por lo que es la parte baja esta, ya está limpia, ya está bien. Hombre, deberíamos conseguir una hoguera ahora. ¿Por qué? Porque no tenemos aquí prácticamente vida. Y hombre, una hoguera para... para recuperar algo de vida tampoco viene mal. Aunque la tenemos ahí detrás, vale, ya me sitúo. Ya me sitúo.
madre del amor hermoso, tío. Uf, madre del amor hermoso. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vale, cortamos camino por aquí y vamos a ir directamente ahí dentro. Vale, ahora miramos que... Creo que es un amuleto o algo de eso. Vale, a ver. Bien. Bien, nos han liberado, perfecto. Lobos. Elemento de ergo tenue. To go up, child. Otro que vamos a pegar aquí la tira. I'm sorry, but the train isn't in service anymore. The cathedral isn't the sanctuary it once was. The people who went up there never returned. I still don't know what happened, but I do know this. The cathedral is off limits forever. If you're determined to pass, you must prove your identity. Who are you? Are you a stalker? You've been warned, child. I am a sinner who could not save the ones I loved. If I let you go up there, that will only compound my sin. A luchar con este, tío. Even if it hurts, persevere, my child. Having only one leg and one arm should curb your curiosity. Child, only the worthy may pass. Cherish your life. I do not wish to witness more death.
your life. I do not wish to witness more death. Se va a coger la espalda, tío. Cherish your life. I do not wish to witness more death. Cuando se acumula el daño de ácido, se produce un recomodimiento. Tanto de que se acumula, aumenta el daño de ácido recibido. Inflige daño de ácido durante el arma. Esto no lo podemos hacer aquí. Hay que buscar otro método porque cada vez que nos caemos aquí. Solo para gastar vidas, tío. No podemos estar gastando vidas aquí por gusto. Soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. Cherish your life. I do not wish to witness more death. You'll soon find out. Falling down here is better than devouring terror above. I do not wish to witness more death.
cherish your life. I do not wish to witness more death. Triangular, máscara de animales. Venga, toma por saco por ahí. Vale, llave triangular para abrir el ascensor seguramente. Y vamos a ver qué nos dio aquí. Atuendo. No, atuendo no. Vale. Joder, qué cara más chunga nos dan, tío. Vale, nos vamos. No dio la llavita para esto, seguro. Hemos utilizado la llave triangular. In Moonlight Town, we hope your preparations for the pilgrim's journey are well underway. Fascinating town, Moonlight, just fascinating. Back in the day, the only way to reach the cathedral was using a rope and pulley. So, thanks for building it on a cliff, Saint Frangelico. I kid, Frangelico, wonderful saint, wonderful. Anyway, next stop, the Bridge of Atonement. While you atone there, don't miss a magnificent view of beautiful Krat. It's been my pleasure, friends, and enjoy the rest of your journey. I've been your captain on this ride, Gemini! Well, not bad, huh? Oh, I really am good at this. When in doubt, let Gemini be your guide. You look annoyed. What I do? I'm sure it's fine. Let's get a move on, pal. Yeah, oh, something's off. Do you see that over there? I recognize dead puppets. That's to be expected, but what is that?
transportarnos. Vamos al hotel. Vámonos al hotel. ¿Por qué? Porque quiero... Quiero antes de nada... gastar los niveles que tenemos. Así vamos a perder la pasta. El sueño del cazador. I'll use my power to help. Un nivel, tío. Podemos subir su capacidad, vigor, vitalidad, magia. Hombre, estoy entre técnica, esta, la motricidad y la, lo que es la, la fuerza y la técnica la tenemos más o menos ahí, 15-16. Capacidad y vitalidad es lo más que tenemos aquí. Vamos a darle capacidad, venga. Por si nos toca algún arma que podemos aquí, y este que no podemos compartir. The Stalkers are Kraat's vigilantes. There are two groups of them, the Bastards and the Sweepers. The Bastards are an organization of guards for the alchemists and the workshop. Motto, honor or nothing. The Sweepers are an organization of guards for the old families of Kraat. Motto, we always repay what is owed. Historically, the relationship between the two groups has been turbulent, but most were killed in the puppet's full-scale attack. That is what little I know beyond the hotel walls. May I serve you in some other way? Estando identificado del taller. Se mueve. Sí, ven. Este que me dio, Dios. ¿Está acelerando? Sí, este que me dio. Bien, me pareció muy bien. Un, dos, tres, una rueda. Por adelante y por detrás, sí. El otro me cobró 50 pavos, que no sé si esto me servirá allí. Me ha quitado tu número, entonces digo, estos son los tuyos. La rueda no está engancha. Sí, ya guapo. A ver, chulo, vamos a ver. ¿Qué? Por la otra me cobró 50. Entonces, le pasa hacerlo, tío. Estos son dos vinilos, blanco, ¿eh? Yo no le iba a dar dinero a él. ¿No? ¿Qué le ibas a hacer? No, me iba a ir porque digo, eso fue medio falso. O hace el paso, tío. Sí, después le hablaba y no me entendía, te disgusté, tío. No, porque es inglés, coño. Esto sale 50, el otro me salió 50. Este me salió 50. Gaby, ¿cuál es mejor de los dos, este o este? Mira, que, ¿cómo está eso? Está guapísimo, no puedo, voy a cortar el pito de estos pelos. No, no lo cortes, coño, no lo cortes. Sí, sí. Tienes dos gentes ahí, no lo cortes. Que no, muchachos, de tener transmisión, pasó de tener transmisión.